Hoy vamos a explorar un lugar de 12.000 años compuesto por megalitos inmensos. Imagina una imponente roca que se eleva 200 metros sobre los densos bosques de Sri Lanka, coronada por un palacio que parece tocar las nubes. Esta es Sigiriya, la antigua fortaleza celestial repleta de misterios y desafíos que los antiguos humanos superaron para erguirla. Prepárate para un viaje en el tiempo y la ingeniería mientras desvelamos. Los secretos ocultos de Sigirilla. El ascenso de Sigirilla, de la leyenda a la realidad, Sigirilla o Lion Rock es un monumento fascinante profundamente arraigado en la historia de la realeza de Sri Lanka. Este cuento comienza en el siglo V después de Cristo, narrado en el épico Kulabamsa. La saga cuenta la historia del rey Kasapa, que gobernó de 477 a 495 después de Cristo. En un golpe dramático, Kasapa tomó el trono de su medio hermano Mogallana... Estableciendo un escenario de intriga y maravillas arquitectónicas. Para protegerse contra una posible represalia, Casapa transfirió la capital de Anuradhapura a la imponente roca de Sigiriya. En la cima de este monolito de granito, ordenó la construcción de una fortaleza y un lujoso palacio, una clara demostración de su riqueza y visión arquitectónica. Redescubriendo un tesoro olvidado. Tras la caída de la dinastía de Kasapa, Sigiriya fue engullida por la selva y desapareció de la memoria colectiva. Fue solo en 1831 cuando el sitio resurgió, cuando el mayor Jonathan Forbes, de los Highlanders 78 del ejército británico, redescubrió Sigiriya durante una expedición a caballo por las selvas centrales del entonces Ceilán, ahora Sri Lanka. Los descubrimientos de Forbes reavivaron el interés global. Sus escritos y Bocetos detallados trajeron a Sigirilla de vuelta de la oscuridad, cautivando a funcionarios coloniales y estudiosos y abriendo el camino para futuras exploraciones arqueológicas. Un viaje de descubrimiento. Después del redescubrimiento de Sigirilla por Forbes, la atención arqueológica se centró en esta estructura enigmática, llevando a su eventual excavación. Los primeros esfuerzos para estudiar Sigirilla fueron peligrosos y sin un enfoque sistemático, típico de las actividades iniciales de anticuarios en la región. Sin embargo, un cambio significativo ocurrió en 1895, cuando H. P. Bell, el primer comisionado de Arqueología de Ceilán, asumió el mando. Las investigaciones estructuradas de Bell sentaron las bases para la comprensión del complejo diseño de Sigiriya y su rica tapicería histórica, iluminando varias facetas de su construcción y logros artísticos. A medida que avanzaba el siglo XX, el Departamento de Arqueología de Sri Lanka asumió el mando, llevando un nuevo nivel de rigor a la exploración de Sigiriya. Las excavaciones arqueológicas sistemáticas comenzaron a tomar forma, acelerando aún más cuando Sigiriya fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en la década de 1980. Este periodo marcó actividades intensas, incluyendo el mapeo detallado del sitio, la excavación cuidadosa de los jardines y la restauración meticulosa de los antiguos frescos. Los frescos de Sigiriya, arte eterno. Hablando de frescos, estas pinturas vibrantes en la cara occidental de Sigiriya son verdaderamente un espectáculo. Retratando doncellas celestiales conocidas como apsaras, estas obras de arte muestran la habilidad excepcional de los antiguos artistas de Sri Lanka, creadas con pigmentos minerales naturales estos frescos han resistido al tiempo, manteniendo sus colores vivos por más de mil años. La técnica de creación recuerda al método de fresco visto en las cuevas de Ajanta, en India, destacando una tradición artística compartida en la región. Sin embargo, los frescos de Sigirilla tienen una estilística única, capturando a las doncellas en un movimiento etéreo, como si flotaran en el aire. Los jardines acuáticos de Sigirilla, un ejemplo de ingeniería hidráulica. Los jardines acuáticos de Sigirilla son otra maravilla desenterrada a través de diligentes excavaciones. Estos jardines revelan un intrincado sistema hidráulico con pabellones, piscinas y fuentes de ingeniería dinámica. Este nivel de sofisticación en la gestión del agua sugiere comparaciones con los legendarios jardines colgantes de Babilonia, ilustrando que tales maravillas de la ingeniería no se limitaban al occidental los jardines de siguirilla no eran sólo estéticamente agradables sino también una demostración de tecnología hidráulica avanzada y planificación urbana por antiguos ingenieros la pared del espejo reflexiones del pasado también está la pared del espejo originalmente tan bien pulida que reflejaba la imagen del rey casapa mientras pasaba a lo largo de los siglos esta pared se ha convertido en una pantalla para los pensamientos y reflexiones de los visitantes cubierta de inscripciones que datan del siglo VI. Estos escritos, que van desde poesía hasta reflexiones personales, proporcionan una visión única de las mentes de los antiguos viajeros, similares a los libros de visitas modernos. Esta tradición de dejar una marca es un impulso humano evidente en culturas alrededor del mundo, como en las pirámides de Giza, donde los grafitis antiguos también cuentan historias de aquellos que vinieron antes que nosotros. Estrategias de defensa. La fortaleza impenetrable. Explorando aún más las maravillas arquitectónicas de Sigirilla, vamos a profundizar en la razón por la cual este sitio fue elegido para una fortaleza tan grandiosa. El escenario natural de Sigirilla ofrece algunas pistas. Elevándose aproximadamente 200 metros sobre las llanuras, la altura de esta enorme columna rocosa Proporcionó beneficios defensivos incomparables. Además de ser intimidante para los posibles invasores, la fortaleza ofrecía a los habitantes una vista panorámica, permitiendo avistar amenazas a kilómetros de distancia. Las empinadas y accidentadas pendientes de la roca hacían que los ataques directos fueran prácticamente inviables sin técnicas avanzadas de asedio. Los jardines de piedra, belleza y defensa, justo encima de los jardines acuáticos, los jardines de piedra de Sijirilla ejemplifican cómo los paisajes naturales fueron hábilmente incorporados al diseño de la fortaleza. La zona está llena de grandes piedras naturales integradas en el diseño general, con senderos sinuosos que serpentean alrededor de estas colosales piedras llevando a rincones escondidos y miradores estratégicos. Estas piedras no sólo embellecían el lugar, sino que también desempeñaban un papel crucial en la defensa de la fortaleza, actuando como barreras naturales y puntos fortificados. El uso estratégico de las formaciones rocosas naturales es similar a los jardines rocosos de Río Anji en Kioto, Japón. Mientras los jardines de Ryoanji están orientados a la contemplación estética, los jardines de Sigiriya fueron diseñados principalmente para la defensa y el control. Jardines en terrazas, integración armoniosa con la naturaleza. Ascendiendo más, los jardines en terrazas marcan las etapas finales de la ascensión a la cumbre de Sigiriya. Aquí, una serie de escaleras y senderos tallados directamente en la cara de la roca facilita el acceso a la cima permitiendo el cultivo de jardines y la construcción de pequeñas estructuras a lo largo del recorrido. Estas terrazas integran perfectamente los acantilados en la arquitectura de la fortaleza, demostrando la ingeniosidad de los antiguos arquitectos de Sri Lanka, que transformaron un entorno desafiante en un espacio habitable y defendible. Este método de usar terrazas puede compararse con la antigua ciudad inca de Machu Picchu que también posee jardines cortados en terreno montañoso. Tanto Sigirilla como Machu Picchu utilizan la verticalidad de sus paisajes para mejorar la agricultura, la vivienda y la defensa, demostrando una profunda comprensión de cómo adaptar la arquitectura al entorno natural de manera efectiva. La defensa imponente de Sigirilla al ascender a través de la tierra en capas y los jardines exuberantes de Sigirilla es imposible no no maravillarse con sus capacidades defensivas tan impresionantes como su arquitectura. La fortaleza estaba protegida por un foso masivo y muros imponentes y la aproximación a la propia roca fue ingeniosamente concebida para ser estrecha. Canalizando a los invasores hacia un espacio reducido donde podrían ser repelidos más fácilmente. En toda la fortaleza, grandes piedras fueron estratégicamente posicionadas, listas para ser derribadas sobre los invasores. Ciertas escaleras fueron inteligentemente diseñadas para ser fácilmente removibles o destruidas, impidiendo la progresión del enemigo. Barrios residenciales en la cumbre, lujo y seguridad. En la cima de Sigiri, extensos barrios residenciales sirvieron como la residencia real para el rey Casiapa y su séquito. Estos edificios fueron construidos de forma robusta a partir de ladrillos y piedras, con algunas paredes aún en pie. Los bloques de piedra utilizados en la construcción, aunque su peso exacto es desconocido, se estiman en varias toneladas cada uno, indicando el notable esfuerzo empleado en su ensamblaje para crear un área plana en la cumbre, grandes cantidades de roca y suelo fueron excavadas, probablemente requiriendo inmensa mano de obra y posiblemente incluso la fuerza de elefantes, subrayando los vastos recursos disponibles al rey Casiapa. Este logro de construcción puede compararse con el de Machu Picchu en Perú, ambas estructuras construidas en sitios desafiantes, pero demostrando una extraordinaria capacidad de integrar elementos arquitectónicos en el paisaje natural. Siguirilla, un símbolo de autoridad y ingeniería. La escala del material movido y la meticulosidad de la construcción de Siguirilla destacan su estatura como una maravilla del planeamiento urbano antiguo y de la ingeniería. Más que solo una fortaleza militar, Siguirilla simbolizaba autoridad real y realeza divina, con sus defensas estratégicas, barrios residenciales lujosos y jardines encantadores, todo contra el telón de fondo. De la ingeniosa innovación humana. Esta combinación no sólo fortificó físicamente la fortaleza, sino que también la consagró como un símbolo indeleble de significado cultural e histórico en el antiguo Sri Lanka. Reflexiones finales: el legado duradero de Siguirilla. Siguirilla no es sólo una maravilla arqueológica, es un testimonio del ingenio humano, de la capacidad de transformar el paisaje y de la resiliencia a través de los siglos. Este lugar que una vez fue una demostración del poder y la visión de un rey, ahora sirve como una ventana al pasado, ofreciendo perspectivas sobre la vida, el arte y la ingeniería de una antigua civilización. A medida que continuamos explorando y estudiando Sigirilla, revelamos no sólo la historia de Sri Lanka, sino también una parte esencial de la herencia humana, demostrando cómo nuestros antepasados, con recursos limitados, lograron hazañas de increíble sofisticación y belleza, continuando la jornada. Descubrimientos futuros. La historia de Sigirilla está lejos de ser completamente contada. Cada nueva excavación, cada estudio detallado, añade más piezas al rompecabezas de su grandiosa narrativa. Los científicos y arqueólogos continúan desvelando secretos escondidos bajo la superficie, prometiendo nuevas revelaciones y comprensiones sobre cómo nuestros antepasados vivían, trabajaban, y pensaban. Esta es una invitación para ti, espectador, a continuar este viaje con nosotros, explorando no solo Sigirilla, sino también otras maravillas del pasado que esperan compartir sus secretos. Sigirilla es un testimonio de lo que la humanidad puede alcanzar con visión, determinación y habilidad. Continúa con nosotros mientras desvelamos más historias fascinantes de nuestro pasado compartido, explorando las profundidades de la historia y revelando las increíbles capacidades de nuestros ancestros. Únete a nosotros en la próxima aventura arqueológica y descubre qué más tiene la historia para enseñarnos.